Muy buenas a todos cinemistas y bienvenidos, por fin, a la presentación de componentes de Cinema 2023. Ya sabéis que llevo más de 10 años en esta formación y que no soy fácil de sorprender, pero lo de este año no tiene ningún tipo de sentido. Solo nos falta una cosa, la quinta del pastel. El jugador número 12, sois vosotros. No nos falléis y mirad esto que viene ahora. Empezamos. Parece mentira, pero ya ha pasado un año. Pero estamos aquí, básicamente, para presentaros la nueva temporada de Cinema, pues de una manera especial, ¿no? Vamos a hacerlo, como siempre, un poco distinto y un poco divertido. Así que no me quiero rayar mucho más y deciros, quedaros para ver este vídeo y disfrutar paso a paso de todos los componentes de Cinema 2023. Sin más dilación, vamos con los metales. ¡Hola cinemista! ¡Ya estamos aquí! Volvemos a arrancar con todas las ganas, todas las fuerzas, con un repertorio espectacular. ¡Los esperamos! ¡No nos defrauden! ¡Cinema! Hola cinemistas, soy Aramis, el nuevo trompeta de la Orquesta Cinema y me hace muchísima ilusión estar con vosotros este año. Estamos preparando un show que no se ha visto y más cosas que no voy a decir. Pero si queréis disfrutarlo, venid. No os lo perdáis. Muy buenos cinemistas, estoy de vuelta. Nos vemos en las fiestas. Pues vuelve Diego Basadre. Sigue Sandoval y vienen Aramis. Ahí tenemos a los tres metales de Cinema, que son tres ases, para mí son como los tres mosqueteros, por lo menos tenemos a Aramis. Pero bueno, ahora vamos a presentaros también a la sección de ritmo. Yo pienso que tanto uno como el otro, os van a sonar un poco. Qué ganas teníamos de volver ya después de este parón invernal y bueno, espero que nos veamos en las fiestas y que disfrutéis esta temporada con nosotros, con el valor del equipo. Hola cinemistas, por fin la espera está llegando a su fin y estamos listos para brindarles un show lleno de musicalidad. Los esperamos en las fiestas. Un saludo. Hola cinemistas, de 10 años que llevo aquí, este va a ser el más bestia y vamos a reventar con todo. ¿Qué pasa cinemistas? Aquí estamos otro año más presentando la gira El Valor del Equipo. Y vaya si tiene valor el equipo, que este año la gira va a ser una animalada. ¡Vais a flipar! Pues sí, son los mismos que estaban el año pasado. Como bien sabéis, tenéis ya todos los temas del Spotify de la temporada pasada, todo el Cinema Live Tour, que lo estáis disfrutando. Muchas gracias a todos y a todas por el apoyo. Y ahora vamos con la delantera. Pero vamos poquito a poco. Empezamos con los bailarines. Sabéis lo que echábamos de menos estos primeros momentos antes de la gira. El invierno ha sido muy largo, pero la espera ha merecido la pena porque este año vais a flipar. Las coreografías son brutales y hay un montón de cosas que no os esperáis. Nos vemos pronto, un beso. ¡Adiós! Hola cinemistas, soy Novo y Valena del Cinema y no sabéis lo que tenemos preparado para esta gira 2023. Vais a flipar con las coreografías, con el show, con el repertorio, con todo, como ya sabéis. Esperamos veros a todos. Un besito enorme. Hola cinemistas, bueno pues nada, aquí estamos a puntito de arrancar la temporada 2023 de Cinema que os va a flipar. Tenemos unas coreografías que os van a encantar. Un besito. ¿Qué tal? Bienvenidas otra vez, otro año. Una noche más. A ver, ¿qué? ¿No había otro sitio donde bailar o no, qué? Estábamos
estáis sí. cómodas. La verdad es que os veo con un look bastante guapo. ¿Esto sí, que sí. es como un medio spoiler o qué pasa? Puede, ya lo verá. Se verá. ¿Pero le faltan cositas o está acabado? Falta algún detalle. Falta algún detalle. Sí. Como por ejemplo las coreografías, ¿no? Que nos estáis dando una caña este año y cuidado. Bueno, falta algún detalle aún antes falta un detalle. ¿Cómo resumiríais, ya para cerrar esto y no dar más spoilers hasta el día de del estreno, qué va a pasar en el cinema 2023? Que va a haber un cambio muy grande en la coreografía. Y también pues en este. Yo creo que es como el principio, pues de alguna manera, del cambio de lo que se veía como la verbena, ¿no? Como los bailes más latinos, como ese rollo, y está más urbanizado en el tema cultural del baile. O sea, estáis empezando a ser bailarines y ya no tanto. Bueno, una mención a las dos. Nos están explotando. Sí. Lucía, ¿tú qué dices? Yo creo que en ese sentido va a ser la temporada más agresiva. De la orquesta más agresiva de Galicia. Bueno, pues bienvenidas a las tres, un año más, a disfrutar esta temporada. Continuamos porque, lógicamente, nos falta que empiecen a entrar a algún cantante también. Vamos a ver quién está un año más. Cinevistas, no sabéis las ganas que tenemos ya de subirnos al escenario en esta gira 2023, el valor del equipo. Va a ser impresionante, vais a flipar con la puesta de escena que tenemos preparada y nada, que nos vemos en nada. Os esperamos a todos. ¡Mua! Cinevistas, aquí estamos un año más y le traemos un show, un espectáculo musical que los dejará con la boca abierta, con ganas de venir a vernos todos los días y compartir con nosotros una experiencia increíble. Nos vemos en las fiestas. ¡Hola cinemistas! Tenemos muchísimas ganas de volveros a ver bailando y gozando con nosotros. Este 2023 va a ser espectacular, vais a flipar con los vestuarios que son ¡mua! Top total. Y nada, nos vemos muy pronto. ¡Mua! Un año más en tu vida. Eso es como el cumpleaños venezolano. Todo lleno de esperanza. ¡Hace gagua para ti! No, la verdad que este año tiene muy buena pinta. Estamos trabajando mucho y duro, pero yo creo que va a quedar muy igual. Y además una cosa que hay que decir, que lo estamos haciendo en poco tiempo. En muy poco tiempo. Pero como nunca. Bueno, pues entonces, nada, pues acaba aquí ya lo de los componentes y gracias por vernos. Sí. Joder, ¿no? Algo de novedad, ¿no? ¿Sí? Ya no estaríamos muy vistos entre nosotros. 3, 4, 5, 6, 7. Falta Messi ahí. Uy, la mejor herramienta. Bueno, pues si hay algo más que ver, pues dentro vídeo y que pase lo que tenga que pasar. Buenas cinemistas, aquí estoy, soy Edgar Bao, el nuevo cantante de cinema y estoy encantado de poder estar con este pedazo de equipo. Estoy con unas ganas tremendas de disfrutar de este verano con todos vosotros y con todo lo que tenemos preparado. Un besazo, cinemistas, nos vemos. Le damos la bienvenida a Edgar Bao, fuerte aplauso. ¿Qué tal, Edgar? Bienvenido al team, al cinema team. Joder, qué nervios. ¿Qué sensaciones tienes? Tengo unas sensaciones de querer comerme el mundo con este pedazo de equipo. La verdad que estoy súper encantado con mis compañeros y compañeras. Me han recibido súper bien. Y la verdad que estamos haciendo un trabajazo enorme, pero enorme, enorme. De verdad, las expectativas están aquí
pero es que el show va a quedar aquí encima. Podemos contar el contenido de que tú el año pasado lo venís a ver bastante, ¿no? Algunas fechitas por ahí, no disfrutaste con nosotros, ¿no? Yo iba a veros el año pasado y la verdad que siempre decía desde abajo, me gustaría estar ahí arriba, la verdad. Pues este año la gente te va a disfrutar. Sí, a creo que le falta algo, le falto yo. Bueno, yo también quería agradecer en nombre de toda la orquesta a todos los cinemistas que estáis, pero súper. O sea, yo creo que nunca hubo esa corriente hasta este año. Siempre fuisteis unos cracks y este año más. No queremos enrollaros mucho más, lo que sí queremos invitaros este 31 de marzo a que nos vengáis a ver, a disfrutar con nosotros en Arteixo, lo que es iniciar uno de los proyectos más bonitos de mi vida. 10 años en esta orquesta con este tremendo equipo y todos los que estáis de atrás, todos los técnicos, todos los músicos, todos los montadores. Vamos a disfrutar esta temporada como tiene que ser, más que nunca, el valor del equipo. Así que, ¿cómo se llama tu orquesta? ¡Cinema! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao!